Edificio alto aquel. Como por aquí se ve que no hay gente y solo va a haber circos. Qué bonito el rato. Tejados. Ya, ya hay bichos, ¿eh? Bueno, vamos a ver si no... Para atraer a los enemigos. ¡Corre! Aquí no puedes subir, ¿no? Son como ratas de la nueva generación, ¿no? ¡Sup! Venid, venid. Es un juego que seguramente, seguramente cuando salga físico, aunque ya lo habré jugado, no iba a pagar los 40 euros, pero. Pero cuando esté de segunda mano barato, lo pillaré. Vale, allí no llego, tengo que ir por ahí. A ver, me lo iba a comprar, pero como Andrés me dijo que estaba bien, pero que no era un juego como para pagar 40 euros, pues digo, pues mira, me lo voy a jugar aquí así, por si acaso. Pero sí que... A ver, cuando salga no voy a pagar 40 euros por él, porque ya lo he jugado, obviamente, pero seguramente habrá gente que lo jueguen y lo vendan. Y entonces, pues será mi oportunidad, porque igual estará por 20 euros, no sé. Vale. Vamos a ver. Piratear puerta. Vale, es que si le doy... A ver, espérate. Si le doy, ¿se quedarán encerrados? ¿O me va a abrir ahí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Casi muero, ¿eh? De puta, ¿eh? Es un juego que me gustaría platinarlo, pero no sé. Seguramente sea difícil. Da un poco asco todo esto, ¿no? Te cuento a pasar de esto en 2 horas el juego. A ver, si está puesto es porque se podrá hacer, ¿no? Lógicamente. Vale, ahora hay que ir. Por allí.
Da mucho asquito esto, ¿eh? Es que se escuchan como los bichos esos corriendo por ahí, pero... Vale, me imagino que el objetivo será ir hacia allí, ¿no? No, no, no. Corre, 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 corre. ¿Suben aquí? No, no. ¡Hostias! Así. Corre, perdigón. Este es el edificio alto ya, ¿no? Vale, hay que piratear aquí de nuevo la zona. Para sacarlos. Corre. No, salta. No sé en verdad para qué es esto. Porque hay que sacarlos por allí. Monta, monta, monta. Ay, ay. Corre. Qué guapo, tío. Vale, está allí el ascensor ese. Si no se ven bichos de esos, ¿no? Aparentemente. Igual ahora cuando le dé aquí... No me jodas. No, 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 no. No. No, 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 no. Hostia, tío. La muerte. Es que es chungo, o sea... Pero hay que estar corriendo. Y no nos podemos subir en ningún lado.
No nos podemos subir, creo que en ningún lado. Mientras nos sigan. Vale. Vale, está el ascensor ahí. Vamos por aquí. Vale, otra vuelta aquí al ruedo. No sé por dónde se entra. No, tío. Vale, lo tenía ya, macho. Es que no sé por dónde se entra. No sé por dónde se entra. Creo que había que saltar en la caja esa. Creo que hay que saltar en la caja esa y... y subir luego arriba. O vaya tela, el de la bocina también. Tranquilo, venga. Vamos a hacer como antes. No os preocupéis. ¡Oh! Es que caen más. Vale. Vamos atrás. Está guay, está guay. Vale. Aquí no hay bichos, ¿no? Vale, eso es para ponerlo ahí. Vamos a ver si hay algo por aquí. Sí. Estamos abajo. Fíjate qué vista, es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegernos del exterior, pero tuvo un coste, nadie puede salir. El exterior era un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de allí, debes significar que es seguro otra vez. Vaya su... y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado con el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda. Hay unos recuerdos así grandes. Pues creo que lo dejaré por aquí.
Como primer contacto, muy guapo. Muy, muy guapo. Vamos, vamos bajando aquí. Ahí va a decir, se va poniendo la oscuridad, pero no. Mañana, los sábados no hago directo, pero seguramente mañana continuemos desde aquí. Suburbios, parte 2. Es buen momento para dejar. Llegamos a esta zona que no podemos volver hacia atrás ahora mismo. Estuve viendo los logros ayer cuando terminé el directo y había ponía rasca en cada capítulo. El de estar la pelota también era uno. Que dije, esto seguro que era un uno. Vale, pues. ¿Dónde estamos, tío? Ah, en esta casa ya hemos estado antes, ¿no? Sí. Vale, no me acuerdo ahora hacia dónde tenemos que ir. ¿Teníamos algún objetivo que pone ahí? Un minuto. Ah, desde el último punto de control. Vale, aquí tenemos. Hay que conseguir todas las partituras para entregárselas a este hombre, que nos quedan tres. Tenemos el poncho, que no sé muy bien para qué es. Tenemos los recuerdos. Por cierto, tengo preparados vídeos. Creo que hasta el 14 de septiembre, sí. Tengo puesto un día sí, un día no, Little Nightmares. Y este de Stray, el primer capítulo va a ir mañana, domingo. El siguiente irá el martes. Porque el lunes habrá Little Nightmare. Iré subiendo un día a Stray, un día al otro, un día a Stray. Y cuando terminemos Stray, comenzaremos con el Little Hope, ese o. Mira, una nota. Pequeños forasteros, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Reúnete conmigo allí. Vale. He cerrado la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple. Es este. Ten cuidado, distingue entre las minúsculas y las mayúsculas. Nos vemos en el bar. Boom. Ese debe ser el código de la ventana que está cerrada de la entrada. Vamos. A ver. Esto será coña, ¿no? 5042, o sea, 5R42. Eso será coña. Era una H, creo, error, clave incorrecta. Ah, vale. ¿Te imaginas que hay que memorizarlo? Vamos, si hay que memorizarlo, lo escribo en un papel. Vamos a estar esperando en el bar. Vale. Vale, pues estamos otra vez aquí, en esta zona. Pues hay que encontrar las partituras, ¿eh? Iremos al bar, pero las partituras sí que. Hay que esto. Andrés, me he instalado el Little Hope ese. Me he instalado el Breakfast, el Red 4. Uno que se llama 2 Dark. Ah, mira, hay un logro también que los vi ayer. Los ocultos no los vi, pero. Pero hay uno que es cambiar todos los canales de la tele. Ese lo vamos a hacer ahora. No sé cuántos habrá. Espero que no haya 500 canales. No, ahí está, Zapier. No, me he instalado.
el Raid que lo quería jugar. Bola de pelo. Ah, este es Momo. Ah, vale, está aquí en el bar. Ven aquí, he logrado obtener una señal. ¿Me puedo subir aquí? Déjame ver si puedo hacer que funcione. Casi lo tengo. Hola, ¿alguien puede escucharme? Podemos escucharte, somos de los suburbios. Estamos buscando una salida y un momento. ¿Eres tú, Baltasar? Acuerdo del rey, Baltasar. ¿Cómo? Yo no me lo puedo creer. Me alegro tanto de escuchar tu voz. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Hemos encontrado una forma de subir. Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros. Muy peligroso. Los Zul por todas partes. No puedo creer. Está vivo y los demás forasteros lograrán subir por las alcantarillas. Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si Baltasar lo logró, debe haber una forma. Pero yo lo voy a llamar Baltasar como el rey. No podréis atravesar las alcantarillas, están infectadas de los de Zurks. Os harán picadillos, sobre todo a ti, pequeñín. Muchos lo han intentado, no termina bien. En fin, os lo advertí, no es asunto mío. Jick, su padre. Doug solía ser un gran científico. Estaba trabajando en una nueva arma para luchar contra los Zurks. Hace unos años. Se fue a probar el dispositivo y nunca regresó. Samus nunca ha sido el mismo desde entonces. Un arma, ¿eh? Habrá que encontrar al científico, seguro. No hagas caso a Samus. Solo está asustado como yo. Si Doc ha construido un arma, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. En su libreta, Doc menciona un laboratorio secreto varias veces. Ahí está donde debe de estar trabajando en ello. Podría haber una pista en él. En el apartamento de Samus. Vamos, sígueme. ¿Dónde estarán las demás partituras? Me quedan tres solo, pero... Ya estoy rayado con los logros. Tengo que hacer también el de dormir. Lo iba a haber hecho ahí fuera de cámara, pero como nos quedamos en un punto que iba a ver lo que ha habido ahora. Estoy buscando cualquier partitura para tocar guitarra ahí. Y añadir algo de ambiente. Si encuentras alguna, tráemela. Vivo cerca del ascensor Morusquete. Sabemos que tu padre hubiera querido ayudarnos. Bueno, era de esperar. Esta situación es bastante difícil para Seamus. Ya no quiero oír hablar de los forasteros. No me ayudará, pero tú... Creo que tengo una idea. Toma el cuaderno de Doc y enséñaselo a Samus. Nuevo objeto conseguido. Tiene mucha información que esperamos que le haga cambiar de opinión. Encuentra el laboratorio secreto, forastero. Voy a volver al bar para intentar restablecer la comunicación con los demás. Vale. Antes de hablar,
¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije. Atravesar las canterías es una misión suicida. Déjame en paz. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije. Joder. Vaya, no, tengo que hablar con él. Cuaderno de Doc. ¿Qué es esto? Un momento. ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía. Hay una habitación secreta aquí en nuestro piso, pero ¿dónde? Pues bueno, aquí se ve claramente el papel que esto es una puerta, vamos. Ojo. El código. El tiempo lo dirá. No hay partitura aquí que valga. El tiempo lo dirá. Jamás me había fijado en ese código. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo no lo he visto antes? No tengo ni idea de cuál puede ser la contraseña. Tiempo lo dirá. Vale, tiene que haber algo por aquí. Ah, vale, el tiempo lo dirá. 2, 5. O sea, 25, 11. 25, 11. 25, 11. Mamma mía. Observación. Sonidos bonitos, pero nunca amigables. Bacterias antiguas de la época humana. Comen todo tipo de materiales. Visión total de la oscuridad. Reacciona a la luz intensa. Oye, nosotros teníamos linterna, ¿no? ¿Cómo era? ¿Un laboratorio secreto? ¿Todos los científicos tienen un laboratorio secreto? El arma contra los Zug debería estar por aquí. ¿Cómo era la linterna? No sé cómo lo veo. Ah, vale, aquí. Nunca había visto esta habitación. No puedo creer que haya podido ocultarme todo este tiempo. Estos planos deben ser para su arma contra los Zur. Papá siempre fue muy reservado con su trabajo. Me dijo que el arma funcionaba en teoría, pero que necesitaba probarla en la vida real. Se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió. Plano de defluxor. Concepto: pistola de luz, baja prioridad, apariencia visual, tamaño de decibelios emitidos, alta prioridad, prueba en condiciones reales. Objetivo: 20 Zur destruidos por segundo. Titulares sobre robots: los Zur oficialmente ya no están bajo control, ahora comen metal.
¿Has encontrado algo interesante aquí? Ah, qué. En esta caja quizás. Ay, 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 ya veo algo. Un momento, me acuerdo de eso. Es un rastreador. Papá siempre usaba el rastreador para vigilar dónde estaba. Tal vez podamos usarlo ahora para encontrarle. No me puedo creer que mi papá todavía esté vivo. Lo he echado mucho de menos. Necesitas un arma para Arthur, ¿verdad? Mi papá se fue con una. Solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle. Seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudar. Ven conmigo, te abriré la puerta. Vale. Vamos a ir de nuevo al bar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Joder. Eddie. Me está costando mucho recuperar la conexión. ¿He encontrado algo interesante en el piso de Samus? Bueno, ¿has encontrado? Sí, esto. Un dispositivo interesante, pero parece roto. Tal vez alguien en el pueblo pueda ayudarte a repararlo. ¿Has preguntado en el bar? En el bar. A ver. ¿Qué es algo? Un rastreador, no sé cómo arreglarlo. El camarero podría tener algunas ideas. Vale. No es de por aquí, ¿en qué puedo ayudarte? Qué objeto tan bonito y raro también. Conozco a un tipo que arregla cosas así, tiene mucho talento, pero es solo un poco. Bueno, ya verás. Se llama Elliot. Su oficina está justo a la izquierda, cerca de la tienda de la abuela. Tiene la puerta llena de letreros. Hombre, ¿qué pasa, Matriz? Voy a mirar a ver si hay aquí alguna partitura. Ojo, esto. No, aquí ya encontramos una partitura, ¿no? ¿Esto quién es? Hablar con Carl. No, no se me olvida, ¿no? A ver, gente. Pues vamos donde Elliot. Aquí era, ¿no? Llama a la puerta y espera que te abra. Vale, vamos a hablar con Elliot. Hola. ¿Te puedo ayudar? Sí. Wow, fíjate qué rastreador. Es el modelo todavía. Puede rastrear a cualquiera con este aparatito. ¿Me dejas? Sé cómo repararlo, pero cuando estoy temblando así no puedo usar el teclado. No sé si estoy enfermo o me pasa algo, pero no me siento bien.
No puedo trabajar cuando estoy temblando así. Creo que necesito una manta para arreglar tu rastreador. Ah, yo te puedo dar una manta. No la has encontrado, es increíble. Déjame probarlo. Decía, puede ser útil para un robot con frío. Bueno, en teoría, no sienten, ¿no? ¡Oh! Mira, ya no tiemblo, puedo trabajar de nuevo. Gracias, ahora ya puedo arreglar tu rastreador. Déjame echar un vistazo, solo tengo que actualizarlo y una cosa más. Hola. Rastreador arreglado. Toma, buena suerte. Espero que encuentres a quien buscas.